Los casos de dengue siguen imparables en el estado de Jalisco. Esta semana, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal confirma 764 nuevos casos para llegar a 6.547. La entidad sigue en el primer lugar por número de casos, con una muerte confirmada, pero 48 decesos sospechosos en estudio. El segundo lugar por número de casos lo tiene Guerrero, con 5.375, y en el tercer lugar está Morelos, con 5.114. El 40% de casos confirmados corresponde a Jalisco, Guerrero, Morelos, Veracruz y Michoacán. En el país van 64.815 enfermos de dengue y 156 muertes confirmadas. Cabe recordar que la Secretaría de Salud activó la alerta estatal del dengue el pasado 5 de julio, y el objetivo es hacer un llamado alertando a la población para intensificar los esfuerzos y las acciones de prevención y control del mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor de esta enfermedad viral, que puede llevar a hospitalizaciones e incluso al riesgo de morir. En este momento en la entidad hay 27.179 casos probables de dengue, cuando el año pasado a la misma fecha iban solo 4.157, lo que indica una amplia circulación del virus en el estado. El dengue no grave es aquel en el que los pacientes presentan síntomas leves como náuseas, vómitos, dolor muscular y de articulaciones, mientras que el dengue, con signos de alarma además de estos síntomas, también puede provocar dolor intenso abdominal, sangrado de mucosas y acumulación de líquidos. Por otra parte, el dengue grave es aquel en el que el paciente puede manifestar dificultad para respirar, hemorragias, descenso en la presión, alteración de la conciencia, daño hepático e incluso la muerte. Especialistas detallan que la cifra puede incrementarse en el estado si no se llevan a cabo acciones preventivas, tales como mantener limpios los espacios del hogar donde pueda acumularse agua o usar repelentes y ropa para evitar picadura de mosquito, así como la recomendación de no automedicarse para evitar las complicaciones y acudir al médico a revisión y, en caso de ser necesario, llevar el tratamiento adecuado. Hasta aquí la información, con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.